Parece que está mal. ¿De qué sirve que han dicho que solamente pueden ocupar 5 sillas y tienen más de 50 100 sillas? Para ver, no para estar vendiendo. Porque yo tengo 3 niños, no tengo dinero para estar gastando todo lo que piden, señor. ¿Sabe qué, señor? Me pongo acá con mis 3 niños, me pongo acá y la señora empieza a marcar. ¿Qué más acá? Yo no. ¿Sabe cuánto cobran? 20 soles, 15 soles por la silla. Déjela pasar. Dígame qué es justo. Déjela pasar. Yo no leo nada, yo simplemente me pongo acá con mis 3 niños. Viene y empieza a marcar. ¿30 soles, señor? 30 soles, y mire, y no me quiere, no, ¿está ahí? No, no quiere dejar que me... No, no puede ser así, mire, desde, me vengo desde la avenida Lima con mi silla y mi banca para poderme ubicar y no se puede. Una vez al año que venimos por los niños prácticamente para disfrutar del curso y no se puede. No encontramos ninguna ubicación libre. 35, 40 soles. Aparte del baño, un sol. No cuento negocios. Por el alquiler. Ah, muy caro. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 40, 50, es un abuso. Amigo. ¿Cuál es, qué problema tiene usted? Acá no, no quieren que no, uno no pueda acá, ni siquiera, no me da, no quiere que se siente, ni siquiera puede sentarse. ¿Dónde está la autoridad de acá? 40 soles. 40 soles, mira acá la, el señor ha hecho, ¿qué va a hacer? Iba a decir que le iban a retirar a todos los que iban a hacer las sillas. Mira todas las trancadas, no, uno no puede ni pararse acá tranquilo. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde está la, esto? Pues? La gente acá prepotente, que a uno quiere pegar, lo que cosa. Parece que tiene... A lo mucho dos filas nomás, yo no sé qué tan, un poquito más se ponen, hasta dónde se van a poder. Está muy caro. ¿Cuánto está cobrando? 40 soles. Yo vengo de provincia, pero me llevo un trago muy amargo. Sería bueno que el alcalde ponga sillas y el que sea cobre 2 soles, 3 soles por persona. Porque así sería bonito que un provinciano venga, se sienta feliz y mirar el corso. Venimos desde lejos, Carabelí ha participado en el corso, pero la estimación que todos son dueños. Qué pena que da. No se iba a vender sillas y ahora todos venden a 50 soles una silla adelante, si quieres, 30 atrás. ¿Todos los espacios los encuentran ocupados? En todo sitio está ocupado y así están vendiendo las sillas, demasiado caro. Y no nos dejan pasar y buscar nuestras sillas a nosotros. ¡Vas a meter la mano, amigo! ¡Compórtese, señor! ¡Compórtese, señor! ¡Se está trabajando! ¿Me vas a meter la mano? ¿Es por con dice con tarjeta? Señora, de acá está para estar vendiendo. ¿Ah? Están vendiendo, sí. ¡Policía! ¡Policía! ¡Policía!
No sale, señores. No hemos venido temprano, como ha dicho Libre, va a dejar. No deja. 50 soles, señor, no es justo. ¿Es posible encontrar algún espacio para ocupar? Las sillas de la universidad, los acaban de vender a las señoritas. Autóctonas de la región Arequipa, no solamente de la provincia de Arequipa, sino de su participación es con concurso. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Qué le ha pasado? Está atacando, está poniendo orden y la tengo con todas tiras la metió. Él pasa por vender las sillas. No nos deja mirar. Él está oponiendo. Señor, viene a la